programa 8, La Inercia. Todos estos objetos se están moviendo de una manera muy particular. Algunos con gran rapidez, otros se desplazan lentamente. Tan lento que su rapidez es cero. Están en reposo. Si observamos con atención, en ninguno de los casos la rapidez varía. Pero, ¿qué otra característica comparten estos objetos en movimiento? Se mueven todos en línea recta. Es decir, cada uno de estos cuerpos mantiene su estado de movimiento. La tendencia de los cuerpos a preservar dicho estado se llama inercia. De no ser por algún agente externo, todos los objetos seguirían en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme para siempre, como la nave espacial. En otras palabras, la inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento que presentan los cuerpos a dichos agentes externos. Galileo resumió estas ideas en el principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que experimente una fuerza externa. ¿Les ha pasado que cuando viajan en un vehículo y éste se detiene bruscamente, fácilmente pierden el equilibrio? ¿Por qué ocurre esto? Lo que ocurre en este caso es que los pasajeros, a causa de su inercia, tienden a seguir con la velocidad que llevaban. Si la superficie del vehículo fuera de hielo y no hubiera de dónde sujetarse, tengan por seguro que los pasajeros se golpearían contra el frente del vehículo. En las pruebas de choque con automóviles, en las que se utilizan muñecos especialmente diseñados, se estudian las consecuencias que tendría un pasajero al golpearse contra la estructura del automóvil a causa de la inercia. ¿Sabías que el cinturón de seguridad tiene el propósito de protegernos e impedir que seamos expulsados del auto después de un impacto? Los primeros cinturones de seguridad fueron montados en el año de 1956 como una medida de seguridad necesaria para los conductores y pasajeros. En 1959, el ingeniero sueco Nils Bohlin inventó el cinturón de tres puntos que se convertiría en una norma universal para los automóviles. Hoy en día, y para minimizar los riesgos en los accidentes automovilísticos, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Newton encontró 55 años después de Galileo que los objetos con mayor masa tienen mayor inercia. Esto significa que un objeto muy masivo ofrece mayor resistencia al cambio de su movimiento que uno con menor masa. ¿Lo ven? La bicicleta con una persona adquiere mayor aceleración que la misma bicicleta con dos personas, aun cuando la fuerza de tracción es la misma. Esto se debe a que a mayor masa, la bicicleta ofrece mayor resistencia a ser acelerada. ¡Tiene mayor inercia! Todos los días nos podemos enfrentar a situaciones que están relacionadas con la inercia. ¿En cuáles situaciones contrarrestarías este efecto? ¿Cómo la contrarrestarías? ¿En cuáles podrías aprovecharlo?